Hello. Good evening, good afternoon. Hello, good afternoon. Is Mel, I see Melvin Antonio. Are you there? Gustavo Antonio. Hello, Melvin. Hello. Hello, Melvin. Welcome. And we also have Alvaro Ortiz. Hello, Alvaro. No, Alvaro is connecting his audio. Do I have Gustavo Antonio? Hello. Hello, Gustavo. Welcome. Okay, wonderful. So we're just waiting. Oh, wonderful. Okay. Hello, Melvin. Melvin Antonio, welcome. And we're still waiting for Alvaro Ortiz to connect the audio. Okay. Hello, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias a Yeah. Dios. Okay, very good, very good. Okay. Hello, hoy sí me escucha Álvaro. Sí, perfectamente. Okay, perfecto. Sí, estaba viendo que tenía un poco de problemas ahí con su audio, creo, ¿verdad? Sí. Okay, pero bueno, ya estuvo, ¿verdad? Ahí estamos Okay. listos. Excellent, very good, very good. Okay, well, welcome to today's class. Bienvenidos. Es un placer tenerlos por acá. Qué bueno que se han conectado temprano, a tiempo para poder empezar la clase. Excelente. Okay, quiero ver. Bueno, creo que todavía nos faltan varios, pero pues en honor ahí al tiempo y el hecho que ustedes se hayan conectado temprano, pues vamos a empezar la clase, ¿ok? Vamos a empezar primeramente. Me gustaría presentarme, ¿ok? Creo que por el momento, para que pues ustedes sepan quién soy, entonces voy a estar presentándome en español, ¿verdad? Pero pues después vamos a cambiar al inglés, ¿verdad? Así que, ¿les parece? Voy a empezar ahí con el español. Mi nombre es Jessica Guerrero. Okay, es un placer poder estar con ustedes. Y pues quiero ver qué les puedo comentar. He estado trabajando con inglés corporativo desde el 2020. Y pues, pues hemos estado dando clases de inglés por ya 18 años, más o menos, sí, si no me equivoco, sí, 18 años ya. Y pues, ¿qué más les puedo contar? Algunas de las cosas que me gustan, quiero ver, me gusta viajar y conocer nuevos lugares, lugares así como turísticos y también lugares que son pocos turísticos. Me gusta, quiero ver mi comida favorita. Está difícil, pero creo que es la comida griega, creo. Y quiero ver, me encanta la Coca-Cola, aunque sé que no es bueno para la salud, pero me gusta. Mi color favorito es el morado. Quiero ver qué más. Me encanta bailar.
hacer ejercicio. Y pues eso es todo. Eso es todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacerme. Algo acerca de mi persona, algo que quisieran saber. Con gusto, pues, les respondo. Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Los demás? Todo bien. Ok, ¿no tiene ninguna pregunta? No. Ok, Todo bien, todo bien. perfecto. Entonces, como ustedes no tienen ninguna pregunta, yo sí tengo preguntas para ustedes. Ok, quizás se puedan presentar rápidamente y comentar, no sé, cualquier cosa que pues quieran compartir con sus compañeros, no sé, algún sus pasatiempos, sus cosas favoritas, no sé, por qué están estudiando inglés, lo que ustedes deseen. Ok, ¿quién va primero? Si nadie se anima, voy a empezar yo para que se anime. Perfecto. Okay. La verdad es que mi motivación para seguir estudiando inglés, siempre los horarios de nuestro trabajo no nos dejan seguir lo que uno, digamos, tiene sueños, aprender algo nuevo, y por ende, por el horario no nos podemos, digamos, estamos de turno y las clases son solo de día. Entonces, como que nos afecta mucho como para poder asistir presencial en una clase, ¿verdad? Y hoy que se da la oportunidad, yo necesito pues aprovechar al máximo mi tiempo y nunca es tarde, ya tengo mis añitos, pero nunca es tarde, eso es lo que yo le digo a un compañero que tenemos acá, pero que se anime, que se imagine en 2 años, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Si él aprende mucho, ¿verdad? ¿Y yo qué voy a hacer en 2 años? Tengo que plasmármelo ya para ese sueño cumplirlo. Excelente. Prácticamente mi hobby es jugar en el teléfono. Ahora lo voy a usar para jugar con las palabras de inglés. Ya ese Okay. tiempo ya no va a ser perdido, sino que aprovechado. Ya. Ajá. Y mi hobby es descansar, cuando tengo un tiempo ya de descanso y no me gusta salir mucho. Entonces yo quiero aprovechar ese tiempo en el estudio, dedicarme al 100. Gracias. Okay, excelente. Okay, muchas gracias, Álvaro. Gracias ahí por compartir. Muy bien, muy bien. Y qué bueno que tienes ese punto de vista, ¿verdad? Porque muchas personas lastimosamente dicen, ah, oh, no, es que no, pues eso no, ya no es para mí, yo ya. Ya pasó mi tiempo, dice la gente. Y la verdad es que no, o sea, el tiempo pasa para todos, pero todo depende de cómo nosotros lo queramos invertir ese tiempo, ¿verdad? O sea, como usted dice, el tiempo va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a estar haciendo en 2 años? ¿Verdad? Entonces, sea como sea, de una manera u otra, esos 2 años van a pasar. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar bien este tiempo, en 2 años, pues podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Así que lo felicito por ese punto de vista muy positivo, ¿verdad? Ok, y cuénteme, ¿qué es lo que usted se ve haciendo en 2 años? La verdad es que quiero prepararme para mi futuro y como yo le comentaba a un compañero, ya lo tenemos repito, que uno va de avanzada edad y no sabe cómo defenderse en un futuro. Puede ser de que mi inglés me sirva para ya no esforzarme físicamente, sino buscar algo que yo quiera lucrarme de mi inglés, que yo aprenda para poder apoyarme y, tener una vida feliz. Okay, Ya. excelente, Esa es mi excelente. meta.
Ok, muy bien, excelente. Ok, muy bien. Bueno, ¿Alguna otra entonces, pregunta? Aquí ¿cómo? tienes. ¿Alguna otra pregunta? Aquí estoy. Ok, excelente. Bueno, de hecho, lo que sí le voy a pedir, Álvaro, es de que me haga el favor. ¿Será, usted ya sabe cómo cambiar su nombre en la plataforma? Ok, perfecto. Porque ahorita solo me aparece como Álvaro Ortiz, pero yo necesito que le aparezca su nombre completo, ¿ok? Tal como le aparece en el DUI. Ok, entonces se me hace el favor ahí de cambiarlo, agradecería bastante. Ok, muy bien, continuamos ahí con el siguiente voluntario. Vamos, vamos, ustedes pueden. Vamos, vamos, ustedes pueden. ¿Quién sigue? Bueno, mi nombre es, bueno, mi nombre es Gustavo. Mi comida favorita, quizás, tengo muchas, me gusta más todas las pizzas, la chatarra, después decir, la soda. Quizás me metí al inglés comparativo porque mi meta es querer aprender un poco más. Sé que esto me va a ayudar un poco más a futuro, personalmente, en todos los sentidos. Y ahorita que se ha dado esta oportunidad de poder aprender un poco, entonces hay que dar el 100%, porque yo sé que esto nos va a ayudar bastante. Quizás por el tipo de trabajo que nosotros tenemos nos cuesta, pero todo requiere un poco de esfuerzo para poder hacer las cosas. Ok, excelente, excelente, Gustavo. ¿A dónde se mira usted en 2 años? Pues mi meta es poder aprender lo más que se pueda el inglés. Sé que es algo bueno y siempre que aprendiendo lo mejor que se pueda, sé que puedo llegar a un puesto mejor. Eso, muy bien, excelente. Buena meta. Ok. Entonces, Gustavo, solamente una preguntita. Dígame. Creo que agregado a su nombre le ha agregado su correo electrónico, ¿es correcto? Fíjese que me apareció de él solo, ahorita me estoy fijando. Ok, si quiere puede cambiarlo. Ahorita. Para que le Ahí se me aparezca aparece. solamente su nombre. Ahorita Ok. lo estoy quitando Ok, gracias, gracias. Ok, muy bien. Y muchas gracias, Álvaro. Ya veo que cambió su nombre. Ok, ya cambió. excelente, gracias. Ok, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Buenas, buenas. Ok, muy bien, excelente, Ann. Bueno, hasta donde lo entendía, porque como que había comenzado, entonces mi nombre es Ángel Antonio Ramírez Orellana. Mi comida favorita, las pupusas, digamos. Okay. Bueno, ¿por qué aprender inglés, verdad? ¿O por qué me metí en inglés corporativo? Porque quizás era algo que a mí siempre me quería, ¿verdad? Aprender inglés, porque estudié, pero prácticamente cuando estudié en una escuela, como que solo es lo básico, ¿verdad? Y de ahí ya no pasa uno, solo es preguntar su nombre, responder cómo es, pero de ahí ya leer todo un texto, o sea, ya es más difícil, ¿verdad? Y prácticamente es por esa razón, porque siempre he tenido esa ganas de quererlo aprender como se debe, ¿verdad? Y no quedarme como cuando llegan a veces allá en la empresa, llegan
algunos, ¿verdad? Y se comienzan a decir, mira que la máquina esto y esto. Entonces, como ellos son de otro país, entonces llegan y yo me quedo en la luna, ¿qué están diciendo? Entonces, siempre y bueno, yo quisiera entenderlos a ellos, ¿verdad? Excelente, muy bien, muy buena meta. Okay, excelente. ¿Y alguna pasatiempo? Pasatiempo, más que todo, el fútbol, ver, bueno, leer más que todo y ver videos, ¿vale? De las dos cosas, no solo me gusta una sola, porque al final aburre, ¿verdad? Siempre entretenerme con el fútbol, ver algunas películas, leer algún libro que me interese. Esas Muy tres bien. cosas. Muy bien, excelente. Gracias, Ángel. Muy bien, muy bien. ¿Quién falta? Creo que nos hace falta Juan Carlos y Gustavo, si no me equivoco. Buenas, yo falto también. Perfecto, perfecto. Escuchamos. Mi nombre es Melvin y mi comida favorita, digamos que es, digamos, las tortas y las pizzas y las bebidas también, la Pepsi, al contrario que usted, la Coca. Y La competencia. la competencia. Y pues yo me inscribí a aprender inglés porque siento que es algo bonito y que nos han dado la oportunidad ahí de poderla estudiar, ya que, como decían los compañeros, que no es algo que no tenemos la oportunidad nosotros, así como estamos de turno. Y ahora, teniendo la oportunidad, es algo que tenemos que aprovechar para aprenderlo y tratar de seguir avanzando en los trabajos y todo. Es lo que pienso. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. ¿Quién me hace falta? Juan Carlos, creo que le falta. Juan Carlos, es cierto, Juan Carlos. ¿Listo? ¿Juan Carlos? No sé si me escucha. ¿Me escucha Juan Carlos? ¿Juan Carlos Martínez? ¿No? Quizás está teniendo problemas con su audio. Juan Carlos. Creo que más la excusa porque solo. Sí, yo creo que tampoco. Sí, yo también creo que no me escucha. Perfecto. Bueno, para empezar, vamos a empezar la clase por medio de revisar alguno de los. ¿Cuál es la palabra? Los requisitos, digamos, que se piden de INSAFOR para este curso. Primeramente, una de las cosas que ya incluso ya les mencioné es de que ustedes necesitan estar teniendo su nombre completo en la plataforma. Yo sé que para esto a veces es como un poquito desconcertante porque me dicen los alumnos, mire, pero yo ya le puse el nombre, se lo puse ayer, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, puede ser que ayer le funcione y todo, pero el día de hoy es otro día y no le está funcionando igual, ¿verdad? Entonces, es importante que revisen todos los días que su nombre esté completo y que esté tal como aparece en el DUI. Entonces, eso significa de que tienen que revisar. No sé si ustedes ya saben cómo revisar cómo les aparece en la plataforma.
Si no lo saben, pueden ir a la parte donde dice participantes, ¿verdad? Ahí en la barra de herramientas dice donde está la cámara y el micrófono y todo, dice participantes. Usted hace clic ahí y entonces usted va, el primero que aparece ahí va a ser usted mismo. Entonces ahí usted puede corroborar cómo usted está apareciendo en la plataforma. Ok, entonces, ¿por qué necesitamos un nombre completo? La razón es porque necesitamos tomar asistencia. Y para tomar asistencia necesitamos un nombre completo, porque puede ser que hayan varios, no sé, digamos, Melvin Godínez, pero solo hay un Melvin Antonio Godínez Molina. ¿Me explico? Sí, entonces por eso es de que necesitamos un nombre completo, tal como aparece en la plataforma. Además, porque acuérdense que también estas clases van monitoreadas por Pinzaform también. Entonces, tal vez yo, como profesora, después de tanto, pues, verlos el mismo nombre, sé a quién se refiere. Pero Pinzaform no va a saber. Ellos entran a ver la clase y ellos no van a saber a quién se refiere fulanito de tal, ¿verdad? Tiene que ser su nombre de completo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que les pedimos que revisen eso todas las clases. También hablando de la barra de herramientas, se les pide que ustedes mantengan sus micrófonos apagados, ¿verdad? Salvo a cuando ustedes van a participar o van a hacer alguna pregunta. Entonces, cuando ustedes van a participar o se hace alguna pregunta, se les pide que enciendan su micrófono, pero lo vuelven a apagar para que no haya interferencias, ¿verdad? Porque si todos tuviéramos nuestro micrófono encendido, entonces no podemos escuchar la clase porque cada quien con su propio, ¿cuál es la palabra? Ruido ambiental, entonces vamos a crear un caos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se les pide que abran su micrófono solo cuando vayan a necesitar hablar y después lo apaguen. ¿Ok? También su cámara debe estar encendida en todo momento porque esos son los lineamientos de INSAFOR. INSAFOR pide que ustedes enciendan su cámara y como todos nosotros, incluyéndome a mí, nos hemos comprometido con seguir los lineamientos de INSAFOR, entonces tenemos que acatar esa directriz, ¿verdad? También se les pide de que ustedes mantengan por lo menos un 80% de la asistencia. Eso significa de que necesitan estarse conectando todos los días que vamos a tener clase. ¿Cuántos días tenemos clase, por cierto? ¿Alguien sabe? 8 días son, ¿no? Exacto. Solamente 8 días. Eso es todo. 8 días. ¿Ok? Entonces realmente no es mucho. Nos ponemos a pensar 8 días, se van así súper rápido. Y después dicen, ¡y, ya terminamos el nivel! Entonces, 8 clases, pero tiene que ser 8 clases que ustedes se conectan. Ahora, nosotros entendemos de que a veces por razones de fuerza mayor, ustedes no se pueden conectar. ¿Verdad? No sé, puede ser que están muy, muy enfermos, no sé, en el hospital o algo así, o puede ser de que por qué motivo usted está trabajando, ¿verdad? No sé, tiene que reponer horas o no sé lo que podría pasar, pero resulta que siempre hay algún imprevisto, ¿verdad? Y por lo tanto es de que nosotros decimos de que pueden ustedes necesitan por lo menos un 80%, porque se les da un margen de 20% por cualquier cosa de fuerza mayor. Sin embargo, nosotros contamos de que usted se va a estar conectando siempre a clase. No sé si tiene alguna duda acerca de eso. ¿No? Ok.
¿Ustedes saben cómo levantar su mano virtual? En la parte de las herramientas está un botón donde dice reacciones. Se puede darle clic en la parte de reacciones y ahí está donde dice levantar mano. Entonces, si usted quiere hacer una pregunta, puede hacer clic ahí en donde dice levantar la mano. Ok, perfecto. Álvaro tiene una preguntita. Sí, claro. La verdad es que los 8 días, las 8 clases, perdón, ¿cómo se van a desglosar? La verdad no sé, porque como nosotros descansamos cada cierto tiempo, ¿verdad? Al final de turno. No sé cómo Correcto. tomaría. Ya, Los gracias. días están ya estipulados en el correo que se les mandó. Ustedes recibieron un correo de inglés corporativo, ¿es correcto? Perdón, Álvaro, tiene su micrófono ap apagado. Sí, la verdad me lo aviso, Ah, ok, porque perfecto. Muy bien, entonces ahí están detallados todos los 8 días. Solo para que tenga una idea, va a ser el día 4, que es el día de hoy, el 11, que sería el próximo lunes, el 18, el 19, el 26. Esos son los 5 días que tenemos en septiembre, y el luego en octubre tenemos el 3, el 4 y el 10. Pero para que usted no se confunda, puede consultarlo ahí en el correo. Ahí están los 8 días de clase. ¿Ok? gracias, amable. De nada. Gracias. ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿Seguros? ¿No tiene ninguna otra pregunta? No, estamos bien. Perfecto. Entonces, ahora, eso significa también de que además de conectarse todos los días, los 8 días de clase, deben también conectarse desde principio a fin. O sea, ¿empezamos a qué horas? A las 3. A las 3, muy bien. ¿Y terminamos? Las 5. A las 5. Entonces deben de estar conectados las 2 horas o lo que equivale a 120 minutos. Entonces, porque si usted se conectó en todas las clases, pero solo estuvo conectado 1 hora de la clase, al final solamente le va a salir el 50%, ¿verdad? Aunque usted se haya conectado en todas las clases. Entonces, por eso es de qué importante que usted esté conectado desde el principio y se desconecte hasta el final. También tomen en cuenta que a veces tenemos inconvenientes, como por ejemplo, que de repente se nos fue la luz, ¿verdad? Se nos fue la conexión de internet, que bueno, lastimosamente eso es muy común, ¿verdad? Entonces, por eso es de que viendo esos imprevistos, les pedimos de que traten de estar en clase el 100% de lo que ustedes puedan, porque usted nunca sabe cuándo va a necesitar ese 20% de margen, ¿verdad? Entonces, no digamos, ah, pero es que, ah, mire que mi familia, no sé, se va a ir a, no sé, a cenar a los planes, ¿verdad? Y yo quiero ir con ellos, entonces me voy a ir temprano y ya no voy a estar aquí recibiendo la clase, ¿verdad? Si quiere puede irse a los planes, pero reciba la clase desde los planes, ¿verdad? Ese es el detalle. Entonces conéctese a clase, ¿verdad? Donde sea que usted esté, para que no le vaya a afectar, porque acuérdense que esto sí es un requisito de INSAFOR. Además de la asistencia, también es un requisito el completar el 80% de la plataforma. Entonces, ustedes ya tienen todos acceso a la plataforma, ¿es correcto? Sí, ya lo ¿Es tenemos. correcto? Sí. Sí, no.
Sí, todos lo Veinte, tenemos. todo lo Oh, tienes. sí. Sí, Ok. todo, todo lo tengo. Okay. Espero que sí. Bueno, entonces en ese caso, si todos tienen el acceso a la plataforma, ustedes sabrán que tienen las secciones ahí para completar, son cinco secciones. Y cómo se va a estar dividiendo es de que en la primera semana se va a estar haciendo la sección 1 y la 2. La segunda semana se va a hacer la sección 3 y el examen de medio, ¿verdad? O lo que se llama el midterm. En la tercera semana, más o menos, se va a estar viendo, más o menos como en la tercera semana por ahí. Vamos a estar después viendo, perdón, sería como en la sección 4, ¿verdad? Y a la última semana estaríamos viendo la sección 5 y el examen final. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre eso. No. ¿No? Ok, perfecto. Ok, también otra cosa es de que ustedes pueden continuar, o sea, pueden adelantar los ejercicios, no tienen que estar esperando para que hagamos una cierta sección para completarlo. Si usted quiere desde el día de hoy comenzar con ejercicios y terminarlos hoy, toda la plataforma, no hay ningún inconveniente, usted lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, tomen también eso en cuenta que para que no se atrasen, les recomiendo de que vayan adelantando también la información. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces en ese caso, bueno, solamente hablar de las normas de convivencia. Como les mencionaba anteriormente, nuestra cámara debe estar encendida en todo momento. Nuestros micrófonos sí deben de estar apagados para que no causemos interferencia con la clase, para que todos nuestros compañeros también puedan escuchar bien. Y también es importante que respetemos nos respetemos todos nuestros compañeros y también al profesor, ¿verdad? Vamos a respetar tanto opiniones como también nuestro progreso, ¿verdad? Y pues, o sea, no vamos a estar criticando a alguien porque no sabe algo, ¿verdad? Sino que aquí estamos todos para aprender. Y literalmente me incluyo a mí cuando digo todos, ¿verdad? Porque yo no lo sé todo, ¿verdad? Yo también aprendo de ustedes. Entonces, sí, es un trabajo en equipo, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta sobre eso, plataforma o algo sobre el estilo. No. ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno, ok, excelente. Y quiero ver, se me queda una cosa más importante. También es importante. Bueno, como le decía, sí, ya me acordé. El 80% tiene que completar por lo menos el 80% de la plataforma. O sea, cuando digo 80% de la plataforma es que su nota va a ser mínimo 80. Ahora, no tengan pena, no tengan pena de que se van a equivocar y que mejor. Entonces me voy a esperar a hacer el ejercicio porque la plataforma es muy conveniente de esa forma. Pueden ustedes intentarlo cuantas veces ustedes quieran y la plataforma les va a tomar la nota más alta. ¿Ok? Así de que no se preocupen.
que no hay manera digamos, de no poder tener éxito en la plataforma. ¿Ok? ¿Inquietudes, preguntas que tengan? Ok, muy bien. Excelente. Bueno, en ese caso, chicos, como ustedes no tienen ninguna pregunta, entonces me gustaría empezar con nuestra clase. Y una cosa más que sí es muy importante, es lo siguiente. Creo que suena lógico, pero a veces como que al mismo tiempo se nos olvida que realmente es lógico. Estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Para eso estamos acá. Entonces, como estamos aprendiendo inglés, ¿qué creen? Vamos a tener que practicar inglés. No español, sino que inglés. ¿Ok? Entonces, sé que tal vez no tengamos una limitación en el vocabulario y las estructuras, pero no estoy buscando que sean perfectos. No estoy buscando que digan pronuncien las palabras perfectas, que digan la oración perfecta, sino que lo que estoy buscando es que ustedes hagan el esfuerzo de ir aprendiendo inglés. Y puede ser que se comunique mal y todo, al principio está bien, lo importante es que lo intentó. Porque es imposible, literalmente imposible, el poder aprender otro idioma hablando otro. O sea, no puedo yo pretender aprender inglés si sigo hablando español. No funciona. No puedo aprender inglés si no lo practico, ¿verdad? Entonces, por eso es de que por más que les cueste, tratemos de hacer preguntas y todo en inglés. Si algo no he entendido, pregunte en inglés. Si alguna palabra no sabe en inglés, pregunte. How do you say, dice la palabra in English. No sé si tienen alguna inquietud sobre eso. O alguna o no solo eso, sino cualquier otra cosa que hemos mencionado. Sí, díganme. ¿No? ¿Ninguna pregunta? No, estamos bien. Ok, perfecto. Ok, por el momento, en este momentito, no tenemos la lista de asistencia, pero lo que voy a hacer es que voy a tomar la asistencia como me aparece en el orden alfabético aquí en Zoom. Me parece primero Álvaro, no, Nehemías Ortiz Salazar. Ok. ¿Puede prender su micrófono, encenderlo para que podamos escucharlo? Y estamos, Ok, perfecto. Ángel Antonio Ramírez Orellana. yes. Perfecto. Gustavo Antonio Pinto Barahona. Presente. Ok, very good. Melvin Antonio Godínez Molina. Presente aquí. Good, very good. Y Juan Carlos Martínez Aguirre. Juan Carlos, sigo viendo que está como teniendo problemas con el audio. Lo que podemos hacer es que puede salirse de la plataforma y vuelva a entrar para ver si tal vez eso lo soluciona. Ok. Ok.
¿Ninguna preguntita entonces? ¿Podemos empezar la clase? Ok, bueno, en este caso vamos a empezar la clase. Ok, all right, so, oh, por cierto, a tal, igual que ustedes, yo voy a también a cambiar para el inglés, porque al fin y al cabo lo que quiero es que ustedes vayan aprendiendo inglés, entonces tienen que aprender también a escuchar inglés. Entonces vamos a partir de este momento cambiar para el inglés. All right, class, so the first thing we're going to do is we're going to be talking about transportation, specifically transportation in the US. Okay, so we have the first one is drive. Can you repeat after me? Drive. 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 Everybody. Drive. Okay, very good. All right. Next we have walk. 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 Okay, very good. Then we have take the bus. Take the Take bus. Take the bus. Good. Take the bus. Excellent. Take the subway. Subway. Take the subway. Good. Take the Take subway. the Good. Take the train. 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 Everybody, I want to hear everybody. Take the train. The train. Good. Ride a bike. Ride a Ride bike. a bike. Ride a bike. Ride a bike. Very good. Okay. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Take a taxi. A taxi. Taxi. Take a taxi. 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 Okay, very good. Or take a cab. Take a Take Take a cab. Take a cab. Very good. Okay. Do you have any questions about the vocabulary? Yes. I not see the photography we learned. I don't just you not see. I'm sorry, I don't understand the question. So the photography, what with the letter? Yes. The visualization is little. All we're doing is looking at the vocabulary. That's it. Only look at the vocabulary. Okay? All right, very good. Okay, so right now, what I want you to do is I want you to think about what means of transportation do you use to go to work or to come back to your house. Okay, I want you right now to write in your notebook what forms of transportation do you use, or if there are other forms as well. My medium transport is a motorcycle in my work. Okay, good. Right now, I just want you to write it down.
Okay. So you can write it down right now, and then we're going to share. Repite eso. Okay, you are writing down what means of transportation do you use to go to work or come back from work? So, for example, for me, maybe I take the bus and I also take the subway. Okay. For others, maybe you walk. Okay, you finished? Finish. Now I want you to write down other forms of transportation. For example, maybe it could be helicopter. Okay, so maybe it can be take a helicopter. Example, this is only an example. My friend. Okay, we're going to check in a moment. Right now, I just want you to write. With the motorcycle. Okay. All right. You ready? Okay. Next, what we're going to do is we're going to put you into breakout rooms, small groups, and I want you to share. Share your answers. What means of transportation do you use to go to work or to come back from work? Okay, are you ready? And just to make sure that you understand this, I'm going to send you the information in the WhatsApp group. Just give me a moment. Okay, can you see it? I just sent it right now. Oh, sorry. Just a second. Sorry, guys. The moment, guys. Give me one moment. Okay, do you so that we don't lose any time, I will send it to you in the group, but so that we don't lose any time.
I'm going to put you guys into breakout rooms. Okay. Okay. Do you understand what we're going to do? You understand what we're going to do or no? I no understand. You don't understand? No understand. Okay, so you are going to say, Alvaro, what means of transportation you use to go to work. Do you take a bus? Do you walk? Do you take a taxi? How do you get to work? Do you understand? Is motorcycle. Okay, but you have to talk about it. It's Don't tell me. Don't tell me. Tell your group. Okay? Okay, do you understand, Alvaro? Okay, so don't tell me. Tell your group. And maybe sometimes you use more than one means of transportation. Sometimes you use two or three means of transportation to go and to come back. Okay? All right, so let's open the rooms right now. Gustavo, ¿puede ahora accionar su micrófono? Sí, Okay, yo lo escucho. perfecto. Okay, so now you can start talking. Talk to Angel about how you get to work. Okay. Vaya, chicos, quiero escuchar que hablen. Chicos. Hola. Chicos, necesito que abran su micrófono, si no, no se van a poder escuchar mutuamente. Sí, ya la escucho bien. No, a Ya lo mí entendí. se me escucha bien, pero necesito que ustedes abran el micrófono para que hablen. Porque esto es su grupo. Yo aquí solo estoy para escuchar y monitorear. Hola chicos, ¿han entendido lo que tienen que hacer? Porque este grupo es para que ustedes practiquen. Hola, ¿me escuchan? Hola chicos.
Hola, Gustavo Antonio, Ángel Antonio. ¿Me escuchan? Sí, me escucho. Ok, perfecto. Entonces necesito que ustedes abran sus micrófonos y hablen, porque esto no es, este grupo no es para mí. Este grupo es para ustedes, para que Gustavo hable con Ángel y Ángel hable con Gustavo. ¿Ok? ¿Qué pasa, chicos? Hola. Yo creo que quizás no le hemos entendido muy bien, que por eso no quiere hablar Ángel, quizás, o no sé. Solo No digan quiere. cómo se llegan al trabajo, es todo. Ya les mandé la foto. That's all. You just have to say, oh, I go to work by I walk to work. I drive to work. I take a taxi to work. Está bien simple. Gustavo, how do you go to work? Gustavo, how do you go to work? Va a tener que abrir su micrófono, Gustavo. How do you go to work? Ahí están. Drive, walk, take the bus. Take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi, take a cab. How do you go to work? Gustavo, la pregunta es para usted. I take the company bus. What else? You take the company bus. What else? Do you walk, Gustavo? Gustavo, do you walk? Do you walk? Gustavo, ¿me escucha? ¿Está teniendo problemas para escucharme? Es que ya está pringando aquí donde vivo, por esto. Está lloviendo. Se corta por ratos. Se corta. Sí, es que hasta aquí está empezando ya a llover. Ok, no me escucha entonces bien. Cortado. Ok. Ángel, ¿usted me escucha? Ahorita sí, hace rato no, no. Ok. But how do you get to work, Gustavo? That's right, Angel. Ay.
taking the bus, take on the bus del, bueno, uso dos buses, Okay, ¿vale? I take two buses. Y el de la empresa. Okay. Uso particular y el de la But empresa. okay, in English, in English. Sí. I take in the bus. Okay, I take the bus. The what kind of bus? What kind of bus do you take? Public. Particular sería particular. Public bus. Right, the public transport. Right? Yes or no? Yes. Okay, good. Good. And Hey, the bus. You take the bus, and what kind of bus? Por the job del trabajo. The company job. The, sorry, the The company company bus. job. The The company company bus. bus. Huh? Okay, very good. That's it. That's it. That's all. Okay. All Sí. right. Okay, we're gonna go Ahí back to the main room. estaba preguntando. Mira, ¿qué le doy aquí? Pero no sacamos. Y entonces, desaparecieron. Estaba mala la Okay. conexión. Vale. ¿Me escuchan todos? Vaya. Sí, ya. Sí, ¿Todos hoy me sí. escuchan? ¿Sí? Sí, Sí. Okay. Okay, muy le bien. escuchamos. Muy bien, excelente. Acordarles de que los grupos de los grupos reducidos es para la práctica de ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí yo solo estoy para escuchar y para poder corregirles si en algo ustedes necesitan ser corregidos, o para prestarles ayuda en algo, ¿verdad? Pero en realidad, ustedes son los que van a estar haciendo van a estar hablando, etcétera, etcétera. Si hay algo que no les ha quedado claro, por favor pregunten antes de que vayamos a los grupos reducidos. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre eso? Sí, Álvaro. Vaya, quizás la confusión es que no sabíamos eso de que nos iban a poner sala reducida y nos asustamos de que qué pasó, nos abandonaron, no sé, así pensé yo, no sé, o era falla de la red en realidad. Les dije que les iba a poner en grupos reducidos para que pudieran Okay, hablar. okay. Ajá. Quizás no entendimos lo que nos dijo en inglés, o no sé. ¿Verdad? No les expliqué, no, de que iban a ir a grupos reducidos para que pudieran platicar. Ah, fíjese que al No, menos yo quizás no sabía. la confusión quizás fue que no lo habíamos hecho ni una vez, ese fue el detalle. Sí, Entonces no sabíamos también. cómo funcionaba ese, quizás fue. ¿Nunca Porque al final. han hecho grupos reducidos en el Así módulo como ahorita anterior? lo acaba de hacer, no. No, Ahorita como lo acaba de hacer, no. nunca. No, no. Estamos ¿No? perdidos. Estamos perdidos. Oh, ok. Oh, eso es nuevo.
Ok, bueno, normalmente es como trabajamos. Nos vamos a grupos reducidos para que ustedes puedan tener la oportunidad de hablar con el compañero, porque por lo general las clases son un poquito más grandes, ¿verdad? Ahorita quizás por ser primer día de clase, no tenemos tantos alumnos, pero normalmente pues van a ser varios y entonces por lo tanto no podemos estar todos en la misma sala porque si no vamos, no vamos a poder tener chance de participar. Entonces los ponemos en grupos reducidos. ¿Qué significa eso? Que es como que literalmente nosotros estuviéramos en una clase no virtual, sino que física. Y yo les dijera, ok, fulanito, menganito y sutanito van a trabajar juntos en un grupo y se van a ir al final de la clase, allá en la esquina van a trabajar. O los digo, mire, ustedes se van a ir a este cuarto de acá para que tengan más privacidad y todo, y yo voy a pasar por ahí para ver si ustedes necesitan ayuda, ¿verdad? Entonces, es exactamente así, solo que de una forma virtual. Entonces, ustedes los mando a los grupos reducidos y ahí ustedes están como un cuarto privado donde ustedes están hablando con el compañero. ¿Ok? Y Ahora sí. después de cierto tiempo que les aparece en la pantalla a mano derecha superior, ahí entonces después, cuando ya hayan terminado, entonces regresamos a la sala principal y ya podemos compartir lo que hemos aprendido o lo que hemos estado hablando. ¿Ok? ¿Tiene sentido eso? Sí, Sí, aclarado, sí, yes. Ok. ¿Sí? ¿Todo está Yes. claro? Ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar. ¿Alguna preguntita antes que continúes? Porque quiero que eso quede bastante claro, porque sí es la herramienta que vamos a estar utilizando en cada clase, literalmente en cada clase. Entonces, si ustedes no han entendido, algo va a estar bien difícil poder continuar con la clase si no lo han entendido. ¿Alguna preguntita? Okay, bueno, entonces continuamos. So, what we're going to do now is we're going to be looking at a conversation. Please tell me if you can see my conversation. You see the conversation? A conversation. You see it? Nice car. Yes or no? Can you see the conversation? Chicos, can you see the conversation? Can you see the conversation? Sí, Yes, yes, yes. yes. Okay, good. Yes. All right, wonderful. This is a conversation between Ashley and Jason. So I will say the conversation, you repeat conversation. Okay? We'll start. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Nice car. Is it yours? This yours. is yours. Is it yours? Is it yours? yours? No, it's my sister's. No, it is my sister.
She has a new job. She She has has a new a job. And she drives to work. And she drives to work. He drives to work. Good. Is her job here? Is her job is here? Job is here? Her job here? In the suburbs? In that suburbs? No, it's downtown. No, no it's downtown. My parents work downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. By they don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. The bus or the train? 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 The train? The train. Doesn't stop near our house. Doesn't stop near our house. So they take the bus. So they take the bus. It's really slow. It's really slow. That's too bad. Okay, very good. All right, bravo, excellent. Do you have questions about the vocabulary? Very good. Hmm? Very good. No questions about the vocabulary? No. Very good. You sure? Okay. All right, very good. The pronunciation. Do you have questions about the pronunciation? Very nice. No questions about the pronunciation? No question. Are you sure? Okay. All right. Bueno, entonces. If there's no questions about the pronunciation and there is no questions about the vocabulary, we are going to practice this conversation. I will put you into breakout rooms, los cuartos reducidos, and you're going to practice. One time you will be Ashley, the next time you will be Jason. Okay? Okay. Okay. Do you understand? Yes. Yes, it's clear? Yes. Yeah. Oh, okay, very good. All right, in that case, I'm going to be sharing this conversation in the WhatsApp group.
Okay. All right, so now I'm going to put you into breakout rooms. Okay? Okay. Los vamos a poner, okay. So we're going to put you into the same breakout rooms as before. Okay? Here we go. Un momentito, Álvaro, que él se me quedó su compañero. Aquí okay. viene, aquí viene. Ok, chicos, es tiempo de brillar. Yo digo una pregunta y él responde según la conversación, ¿verdad? No, solo se turnan. Uno es Ashley y el otro es... ¿Cómo se dice? Jason. Ok. Nice car, Jason, y... Is it yours? One moment. One moment. I am Joyson. Nice my singer. She has a new job and she drives to work. Is her home her in the suburbs? Job is her job. Is her job? Is her Jan? Job? Yep. Her in the suburbs. Suburbs. No, it is downtown. My parents were downtown. Good. They don't drive the world to work. They use public transportation. Okay. The bus or the train. The train don't stop near our house. So the bus it's really slow. It's very loud. Really slow. That's too bad. Okay, that's too bad. Repeat. Okay, yes, so now you're going to change. Okay, so now I am Ashley. Uh-huh, exactly. So Alvaro, okay. You're Ashley, and then maybe you're Jason. Okay. Nice car, just is George. No, it's my sister. She has a new home. Job. Job. And a race to work.
Okay. It had your head in the sewer. No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Public. Hello? They use public transportation. They use public transportation. The bus or the train. The train does stop near our house. To the day, the bus is really slow. That's too bad. Okay, very good. Bravo. Okay, excellent. I will return you to the main room. Okay, so I will see you in the main room. Okay. I am Johnson. Okay, so we were able to practice, right? Do you have questions about the pronunciation? No? No questions? Okay, perfect. All right, we're going to move on to the next part then. Please tell me if you can see my screen. Can you see my screen? Yes, you can see my screen. Yes. Yes. Wonderful. Okay, very good. So here we have a picture of a small family. Okay, so here is a small family. You can turn off your microphone, everybody. Okay, turn off the microphones. Okay, please turn off the microphones. Apaguen por favor sus micrófonos. Asegúrense de que los micrófonos están apagados. Okay, so we're going to start first of all with these two people here. Okay, we have Paul. And who else? Paul and? And Jennifer? Or what? Paul and? Anne. Her name is Anne. Okay? So I necesito que todos vayan participando, okay? So this is Paul and Anne. Very good. Okay, so who is Paul? Who is Paul? Who is Paul? Yeah, who is Paul? Who is Paul? Who is Paul?
No, yo les pregunto, who is Paul? Paul is what? The? Father. No, aquí dice. Paul is the husband, dice. Husband. Yeah, husband. What Who's is Paul? husband? Paul. Yeah, Who's what Paul? is the word husband? What is husband? Do you know what is husband? Es guay. Dun, dun, ta-dan, dun, dun, ta-dan. Okay, that's a husband. What is husband? In Spanish, you can tell me. Oh. Okay, ¿qué les estoy preguntando? ¿Que quién es, que es husband? So what is husband? What is husband? What is husband? What is the word, the meaning of the word husband? Esposo. Husband means esposo. Okay? Okay. Okay, so what is husband? What is husband? Esposo. Paul Ana. Esposo. Very good. Okay. Now, Anne, we have Anne here. Who is Anne? Who is Anne? Wife. Wife. Very good. Wife. The wife. La wife. The wife. And what is wife? Esposa. Esposa. Very good. Okay. Any questions? No. No. No? No? Okay, perfect. All right, very good. All right, now, Paul and Anne got married. Dun, 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 dun. They got married. Then they had children. They had children. So they became parents. What are parents? Parentes. No, padres. Good. They Um. became parents. Okay. So Paul is the husband, but also Paul is Father, the father. What is father? husband, What is father? Paul. No, what? What? ¿Qué? No, quién? What? Padre. Good. Padre. Good. Excellent. And Anne is the wife or and the Madre. mother. She's Mother. the mother. What is Mother. mother? What is mother? Mother. What is mother? Madre. Madre. Wife. Madre. Madre. Very good. Okay. Any questions? No questions? No. No. Okay. Very good. Okay. Now, all right. So, okay. So, okay, so Paul and Anne got married. They are parents. And so Paul is the father and Anne is the mother. Now, they have children. What are children? What are children? Children. Yeah, do you know what are children? Hijos. Niño. Hijo. Hijos. Very good. Hijos. Excellent. Okay. Now, who are the children?
Hijos. The children are Jason, Jason. Emily, Emily. and Emily. Very good. Okay. Now, Jason is the His brother. Is the brother. Very good. What is brother? Mom. Hermano. Sister. Mm-hmm. Brother is in Spanish? Hermano. Brother. Hermano. Hermano. Very good. Okay. Excellent. And Emily is the? Sister. The sister. What is sister? Hermana. 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 Very good. Okay. Now, Jason is the brother, but he's also the son. What is son? Hijo. Hijo. Very good. And Emily is the daughter. Very good. And what is daughter? Hija. 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 Very good. Okay, so let's write this down. Let's see if we understand. Okay. Paul is Anne's Anne's what? Paul is Anne's husband. Husband, very good. Husband. ¿Qué dice ahí? Paul. Paul y Anne is Annie is husband. Okay, so Paul is Anne's husband. ¿Qué dice ahí en español? Paul y Ana son esposo. No. Paul es esposo de Ana. Good. Paul es el esposo de Ana. De Ana. Okay. Yeah. Do we understand? Yes. And the opposite is true. Anne is Paul's. Paul's what? Wife. Good. Wife. Okay, Paul is Anne's, sorry, Anne is Paul's wife. Okay, do you understand? Yes. Ana es la esposa de Paul. Mm-hmm. Okay. Everything okay? Okay. 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 Very good. Okay. We're going to, I'm going to be now copying and sending it in the group. I need you to complete this activity. Please tell me if you can see my screen. Sorry, not my screen. If you can see the exercise. You see the exercise? Yes or no? Yes. Yes? Okay. Yes. Good. So you have to complete with your partner the answers in the exercise. Okay? Okay. All right. Very good. I'm going to put you with a new partner. Ya tiene sueño, teacher.
Let me hold on. Porque, es que se me desconectó uno. Por eso no me salen los grupos. Bueno, de hecho se me han desconectado dos, no sé qué pasó con los demás. Ok, bueno, los voy a poner a ustedes tres en un grupo, entonces. Y los otros dos cuando entren los voy a poner a otro grupo. Ok. Okay. Just a moment. Okay, there it is. Se me fue el Inter, se me desconectó. Ahorita me acabo de volver a conectar otra vez. Sí, no se preocupe. Tranquilo, Sí, que está bien vamos. malo. Aquí está lloviendo, está bien malo. Ok. ¿A dónde es Me que fue el vive? wifi. Izalco. Está lloviendo y se fue la energía y se me apagó el wifi. Ok. No se preocupe. Ok. Perdón, chicos. Vamos a ver si. Perdón, chicos, que los tuve que regresar a todos, pero necesitaba ponerlos en otro grupo porque solo había un grupo hecho. Entonces necesitaba volver a crear los grupos para tener un grupo libre. ¿Okay? Entonces aquí vamos. Vamos a abrir otra vez. Grupo, ¿estás en el grupo? Ah, de verdad, quiero ver. Vamos. La No. no, no me cayó nada, bo. Nada en el ¿Ves? grupo de La WhatsApp. misma imagen es, mira. La que estábamos viendo hace rato. Ah, yo creo que captura le tomé. Ah, vaya, y eso es lo que ella quiere que repasemos ahí. Yo creo que las 8 preguntas esas. Pues también te vamos a aprender. Digo Como la primera que dice que Annie is Paul wife, o no sé cómo se pronuncia, wife, o no sé cómo. como Dice decir que es el ah, Annie es la esposa de. Jason son algo así creo que es. Dice Annie is Paul wife, algo así. Quiere decir que es la esposa, ¿no? Annie es la esposa de Paul. Jason and Emily are dating. Sí, te escucho, pero algo a lo lejos. Es que está lloviendo aquí, por eso. Ah, no, pero sí escucha. No. No, yo quiero más preguntarte. Paul,
¿Cómo? Paul is Annie husband. Yo creo que vamos a hacer las 8 preguntas, las que Sería su hermano, entonces siempre sería brother. cualquier cosa, pero pongámosle una respuesta de hermano, amigo. Ahí ponemos, pongamos. Sería brother. Ajá. Vaya, la 3. Paul es a ese sí sería B. Como allá, Ana es la esposa de Paul. Sí. Y aquí Paul es el esposo de Ana. Justo. Sí, entonces es No, la primera es Weiss. La tres es esposo. guay. Ajá, pero tenía que ser el husband. Ajá, Hasman. De ahí Jason. Y Anne. Jason. Anes. Como son oraciones, va. Sí. Vaya, Es el hijo. Jason is Annie is sí, son y son y son porque son es hijo, ¿va? Ajá, Jason es hijo de Ana. Ajá, Sí, son. Igual so y son. son, ponerle ahí. Y son, ajá, de ahí Emily is Paul. Sería Los sister, no, da no. daughter, hija. Sí, daughter. Emily es hija de Paul. Y ahí Jason is Emily. Entonces la ceiba. Ajá. Entonces va a cambiar. No. Pero, ajá, pero. Pero okay, so you're ready, guys? Are you ready? Yes, ready? Yes. Okay, we're gonna check the answers. I'll bring you back to the main room. Entonces, Johnson anda en hay que esperar, va.
Ángel, Hola. tenés el tiempo. Hi guys. So we're going to be checking the answers. Are you ready to check answers? Ready? Are you ready? Yes. Do you understand? Are you ready? What does it mean? Are you ready? What does it mean? Are you ready? ¿Qué significa? Are you ready? Are you ready? ¿Qué significa? Estamos bien. ¿Están listos? Estamos listos. Okay. Are you ready? You say yes or no. Yes, yes. Perfect. Yes. Okay, all right. So Anne is Paul's wife. Jason and Emily are there? Husband. Yep. So, No, Jason and Emily. I guess I'm Jason and Emily. Jason and Emily are there? Children. Children, very good. Exactly. Jason and Emily son sus hijos. Right? They're children. Okay. Okay. Yeah, any questions? Okay. No. All right. Paul is Anne's husband. Husband. Very good. Good. Excellent. And Jason is Anne's son. Very good. Jason is Anne's son. Good. Jason. Oh no, sorry. No, perdón. Okay. Emily is Paul's daughter. Good. Excellent. Daughter. Jason is Emily's sister. No, Jason. Brother. Right? Because he's a man. He's a boy. So, Jason is Emily's brother. Emily is Jason's sister. Sister. Okay. Sister. Emily is Jason's sister. Very good. And Paula and Ann are? This way. Parents. Paul and Ann are? Jason's? Parents. Parents. Yeah, not parents, but parents. Parents. Yeah. Parents. Very good. Any questions about that? You have questions? No? No questions? No. Okay, very good. All right, excellent. Now, what about your family? Think about your family. Who is the wife? Who is the husband? Who are the children? Who is the brother? Who is the sister? Who is the son? Who is the daughter? Etc., etc. Okay. And I want you to tell your partner. For example, you're going to say, this is going to be an example. Spine. Hey. My mother's name is Angela. Repeat. My mother's name is Angela. My mother's name is Angela. Angela. David and Daniel
Are my brothers. Are my brothers. My brothers. Mm-hmm. Very good. Excellent. All right. Any questions about that? Any questions? Okay. No. Bye. Entonces ahora you're going to tell your partner about your family. Okay? For example, you can say, you know, Maria is my sister. Juan is my brother. Margarita is my mother. Alberto is my father, for example. Okay? Do you understand? Yes. So talk about your family. Okay? Vale, los voy a poner en breakout rooms cortito porque no tenemos mucho tiempo. Los voy a poner por unos 2 minutos. Solo hablen rápido de su familia. Okay. Okay. Good. Okay, here we go. Hi. No se escucha. No se escucha. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Es que está lloviendo. Por eso. ¿Qué es usted? Dale, escucho. Hello, my friend. Dice que tenemos que decir los nombres de la familia. Sí, pero te estoy saludando. Ya, supuesto, te estoy saludando. Ah, te estoy saludando. Hello, my friend. My mother, your name is Angela. My father, your name is Julius. My sister, your name is Sandra. My wife, your name is Rosalina. Okay. Okay. Stop. My mother name is Mirna. Okay. My father is name Joel. Loelia and Rosario are my brother. My sister. Okay. My brother is Douglas. Your name. Okay. Mira, tenés el tiempo en la pantalla. Arriba tiene que aparecer el tiempo en la pantalla de Okay, class, we have come to the end of our class today. So we are going to finish. We're going to wrap it up
Vamos a continuar practicando la próxima clase que la vamos a tener. ¿Cuándo? 8. Ok, muy bien. Entonces vamos a tenerlo, de hecho, el próximo lunes. Ok. Entonces veríamos a Ángel Antonio Ramírez Orellana, Gustavo Antonio Pinto Barahona, Álvaro Nehemías Ortiz Salazar, Melvin Antonio Godínez Molina, y esperamos ver a más, ¿ok? Pueden empezar ahí con la plataforma, ¿ok? Así que les pedimos de que no se les olvide eso, ¿ok? So that will be all for today, guys. Take care. See you next Monday. Okay? All right. Bye-bye, guys. Bye. Bye.